Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. En una orquesta sinfónica o filarmónica destaca una figura sobre las demás. Es el director de orquesta que lleva en su mano un palo o una vara de madera u otro material, la batuta. Según cuenta Plinio, historiador y naturalista romano del siglo I, acostumbraban a llevar además el compás con el pie, a cuyo efecto añadían al zapato una suela de madera o de hierro llamada escabelum. Al parecer, un bailarín de claqué, ese director de orquesta con ese follón que llevaba, y producir risas entre los asistentes, ridiculizaban el mismo director. Llegó Jean-Baptiste Lully, creador de la ópera francesa, quien inventó la batuta. Pero no era la que conocemos hoy, de unos 30 a 40 centímetros, sino una vara de 2 metros de largo que, en vez de blandirse en el aire, se aporreaban con ellas el suelo, para así mantener el ritmo y llevar el compás de las notas musicales. Tal era el peso de estas primeras batutas que Jean-Baptiste Lully, dirigiendo un concierto en Palacio, se dio un golpe en el dedo gordo del pie con la batuta, produciéndole una herida que acabó gangrenándose y el músico murió poco después. Nuestro Fill del Poble de hoy es director titular de la Orquesta de Cámara de la Comunidad Valenciana. Estudió piano en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplà de Alicante. Es de Aspe. Utiliza batuta corta. Y le gusta dirigir orquestas con voces, tenores, barítonos, coros. ¿Se los presento? ¡Arrancamos! Hoy con nosotros Daniel Abad Casanova, director de orquesta. Dani, qué alegría tenerte aquí. ¿Qué tal, Fernando? Pues estoy muy agradecido a tu invitación, ¿sí?, por estar contigo y por participar de este programa que sé que tiene muchos seguidores, sí, y sí, por hablar de la música, de la amistad, ya lo creo, y de Aspe. Me apetecía además invitarte porque llevaba tiempo sin verte y como cada dos por tres siempre te veo de noticias, de novedades, de cosas, y digo, joder, Dani, tengo que traerlo, que es una gran persona, aparte de buen director. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Batuta? ¿Utiliza batuta? Pues mira, casi siempre sí. ¿Sí? Y me ha encantado la introducción que has hecho sobre la historia de la batuta, porque la verdad que es que yo no me hago idea de eso, de una vara de esos de 2 metros, ¡pam, pam! Sí, sí, pam, sí. ¿No? Y además se hacía, como también dirigía orquesta junto con ballet, pues marcaba el, sí, compás, el tempo. Y es verdad que se dio tan fuerte que se engañó y falleció. Y cuando dirijo orquesta sinfónica grande con coro, pues sí que suelo dirigir con batuta, sí, porque puedes dirigir más con la muñeca y, uh-huh, es como una extensión del brazo. Sí. De la otra manera, pues sí, o si es una ópera, digamos que cansa más. Pero a veces cuando es una orquesta más de cámara o un movimiento, digamos, más sentimental, más sentido, más íntimo, uh-huh, pues lo haces con las manos porque expresas más. O sea que en función del repertorio, batuta o no. La semana pasada estaba cenando con el tenor Jorge Páez, que conoces, y también le preguntaba a él, porque vosotros os ponéis delante de la orquesta, se supone que en una mano, lógicamente, la batuta, pero ¿cada mano tiene un significado hacia el músico? Sí, sí, sí. Porque a lo mejor con una estás con la batuta, pero con otra estás haciendo cosas, no sé. Es fantástico esto que me dices, porque los directores tenemos que tener una independencia de manos, sí, y de brazos muy clara para, sobre todo, grosso modo y muy resumidamente, la mano derecha, el brazo derecho sirve para marcar el tempo, el compás y la velocidad, y, sí, la mano izquierda pues para esas dinámicas agógicas, entradas, matices, y ambas se combinan. La verdad es que ver un director de orquesta, a mí me encantan, para serte sincero, y la verdad es que tenéis como una mímica, una coreografía, una coreografía, ¿verdad?, que verdaderamente también, sin mirar a lo que es la orquesta,
transmitir, te estoy hablando del espectador, del que está viendo, transmitir esa paz o llevar esa música, ¿verdad? Al sentimiento. Pues mira, te voy a confesar un detalle personal y profesional, y es que cuando uno empieza como director de orquesta, se centra mucho en esta técnica que decimos, en la mano derecha una cosa, la izquierda otra, a veces juntas, pero lo bonito yo creo que es encontrar el punto en el que tienes la técnica tan interiorizada y asumida que la traspasas y te dejas llevar por la emoción. Y, y siendo así es como conectas con el público. Vamos, yo sin lugar a dudas lo veo así, ¿eh? O sea, esa emoción que transmitís vosotros los directores de orquesta, lógicamente nosotros que la estamos disfrutando no llega. ¿Qué diferencia hay director de cámara, director de orquesta sinfónica, filarmónica? ¿Qué tipo de...? La orquesta de cámara de la Comunidad Valenciana, que es de la que yo soy director titular, aunque dirijo también mucho como director invitado en diferentes países, viene a significar una orquesta con componentes, con una plantilla menor, es decir, entre 12 y 30 músicos. El origen de orquesta de cámara viene a las habitaciones, a las estancias del rey, en el que a la habitación se le llamaba cámara. Ah, y como era una orquesta que tocaba en la cámara del rey, entonces no podía ser una orquesta muy numerosa. Y fundamentalmente es que es una orquesta más reducida en cuanto a componentes. Y la nuestra, aunque se llama Orquesta de Cámara de la Comunidad Valenciana, pues en función del repertorio igual somos 15 que 80. O sea que... Pero también creo que te gusta o haces mucho que cuando diriges una orquesta también suele haber una voz. Suele haber un tenor, una soprano, un barítono, un coro. Sí. Bueno, a mí me gusta la música sin etiquetas, o sea, me gusta, como decía Paul McCartney, Paul McCartney decía, yo solo conozco dos tipos de música, la buena y la mala. Y yo, así que a mí me gusta dirigir todo tipo de música, así que es verdad que últimamente por cuestiones de programación y demás, pues he dirigido a muchos cantantes, coros, que es maravilloso porque tienes que hacer coincidir tu interpretación, trasladarla a la orquesta, pero también que case con la idea interpretativa del cantante. Y ese punto de encuentro entre dejo fluir tu idea, pero que entre dentro del contexto orquestal, pues es bonito y mágico. Esa era otra pregunta que te quería hacer, porque claro, al dirigir la orquesta con un cantante, un coro, en fin, quien fuera, tendrás que estar como mirando de reojo a esa persona o a esas personas para ir al son de ellos, ¿no? O sea, tú vas al son de ellos. Sí. La orquesta va al son de, en este caso, el protagonista, ¿verdad? Que será el cantante o el solista que está cantando. Sí, es un paralelismo que se da tanto con un cantante solista como con un instrumentista solista. Efectivamente, un violinista. Tal, Y lo bonito es que dejes libertad al solista siempre y cuando esté dentro del contexto. Histórico, temporal, de la obra, de lo que quería el compositor. Yo creo que lo bonito es que eso se produzca de una manera natural. Es decir, te voy a dirigir de manera que tú te sientas cantando lo más libre posible. Habrá algún momento puntual, un final de frase, un principio de tema, en el que yo te pediré que sea de tal manera para que ayudes a la orquesta, en el nuevo tempo, en el final de frase, pero siempre que pueda ser y esté dentro del contexto, te acompañaremos para que cantes lo más a gusto posible. Qué bueno, qué bueno. Es importante, cuando hablábamos antes de las manos, la batuta, es importante, bueno, importante, o qué quiere decir cuando a veces algún director de orquesta es, a mi juicio, a veces exagerado, ¿no? Que así como loco, los pelos, y unos movimientos, digo, se va a descoyuntar a mitad del concierto. Sí. Bueno, la verdad es que, como te decía, hay veces que queremos pasar la técnica y dejarnos llevar por la emoción, que a veces nos volvemos demasiado enérgicos, y a veces cuando nos vemos desde fuera en un vídeo, pues dices, pues igual no hacía falta tanto. Qué exagerado. Pero bueno, eso yo también lo he visto en violinistas también y todo, ¿eh? Hay algunos violinistas que digo, se van a caer de la silla. Pero yo creo que en la música más vale pecar por exceso que por defecto. Sí. A mí me da la sensación que es ese sentimiento, ¿verdad? Que te tiene fuerza dentro y se exterioriza de alguna forma. Un montón de orquestas has dirigido, me imagino que más dirigirás, pero de orquestas importantes, sinfónicas y filarmónicas, ¿no? Sí, la verdad que sí, que estoy muy contento, porque
Bueno, conocer diferentes culturas en todo el mundo a través de la música, pues es maravilloso, ¿no? Allá donde llegas, fíjate que una cosa es tu interpretación musical, pero cómo lo adecuas casi como un líder de grupo, un gestor Sí, de grupo, claro. al contexto humano, a las particularidades diferentes de cada lugar. Y yo creo que se produce un enriquecimiento mutuo, ¿no? Es decir, Sí. yo vengo a exponer mi idea musical, pero también voy a escuchar qué me proponéis y juntos Claro. vamos a llegar a... Y de hecho lo bonito es que siendo el mismo director, siendo la misma orquesta, no hay un concierto igual. Porque pues a veces pues se hace en una basílica, a veces en un auditorio, a veces al aire libre. Y el saber adaptarte al contexto, al lugar en el que lo haces, pero Sí. también a la orquesta, a la idiosincrasia, yo creo Sí. que es, más allá de la música, es mágico, ¿no? Esa conexión con los demás. ¿Qué orquesta o en qué lugar te has sentido, no sé, súper feliz dirigiendo? Pues mira, te voy a contar el concierto que hice el sábado pasado en Madrid, Sí. sin ir más lejos, porque yo disfruto y soy feliz en todos los ámbitos de la música. Qué O, bien. igual dirigiendo una orquesta sinfónica de 100 músicos Qué que bien. acompañando con el piano a Sí. un cantante. Pero precisamente el sábado pasado en Madrid, Sí. en la Plaza Pablo Ruiz Picasso, fue muy emotivo, porque yo creo que desde cada ámbito, tú lo haces en todos los ámbitos de los que estás, Sí. colaborar y ayudar al Sí. prójimo, yo creo que es lo más bonito, es decir, que nuestra profesión sirva para que quien nos conoce, al marcharse, sea un poquito más feliz. Sí. Y el pasado sábado, en Madrid, con una fundación que se llama Acción por la Música, pues juntaron a 7 orquestas y 3 coros diferentes, pero te hablo de una orquesta formada por niños de 3 años. Estamos hablando de esta noticia que ha salido recientemente de unos 200 músicos, Sí, ¿no? En sí, el sí. mismo corazón de Madrid. En el corazón, más de 200 músicos, entonces veías orquestas, niños, gente mayor de diferentes situaciones. Y Sí. bueno, el aunarnos a todos a Sí. través de la música, pues yo creo que no tiene precio. Qué Y bonito. bueno, Qué por bonito. ponerte el hecho más concreto, ¿no? Qué Pero bonito. también en Las Palmas de Gran Canaria, donde voy a Sí. menudo, es fantástico porque viven la música. Igual ves a un clarinetista que toca en la Sí. orquesta, que lo ves un poco más rígido, más en su papel, y cuando llega el descanso, coge las congas o coge el timbre. Ya se respira mucha música en el ambiente. Qué bueno, eso Y es es fantástico. maravilloso, eso es maravilloso. Seguimos hablando con Dani. Vamos un segundito a nuestros anunciantes y volvemos. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con Dani, que nos estabas contando lo de las orquestas, lo de tus experiencias fuera de aquí.
Porque, por ejemplo, si te llaman, no, yo qué sé, pues, tienes que dirigir la Filarmónica de Londres o la de, yo qué sé, o la de San Petersburgo, ¿quién te llama? Bueno, Dani, hay... ¿te puedes venir para acá este finde? Bueno, es, hay una cosa maravillosa en la música y es, digamos, esa interrelación que se produce en las personas, y a veces cuando vas a dirigir una orquesta resulta que el tercer trombón es amigo del gerente de la orquesta de no sé dónde y le habla de ti y te llaman. Entonces, en muchas ocasiones me llaman directamente de la orquesta, de la gerencia de la orquesta. En otras ocasiones, pues, a través de un representante que tengo, que también me lleva a estas cuestiones. Claro. Pero muchas veces también es por la conexión que se establece cuando diriges un concierto, esa conexión más allá de la música que se establece, que luego quieren volver a contar contigo. Uh-huh. O bueno, vas entrando en una dinámica que vas siendo conocido y te van llamando de diferentes lugares y toquemos madera para que siga siendo así. Coincidimos tú y yo en el patronato de el ADA cuando de hecho creamos, ¿verdad?, la orquesta entre todos, la Sinfónica de el ADA. ¿La has dirigido también? Pues precisamente el pasado 2 y 3 de abril, que desde aquí quiero felicitar al maestro Josep Vicent porque me parece que ha creado, es verdad que nosotros formamos parte de aquel impulso, pero podemos, yo creo que podemos estar orgullosos todos, lógicamente, porque hemos creado algo de haber muy apoyado, bonito, muy bonito para toda la provincia, además. Yo creo que el maestro Josep Vicent ha creado una orquesta musical de mucho prestigio, de mucho nivel, muy buena. Y luego, además, creo que enriquece mucho la vida cultural, no solo de la ciudad de Alicante, sino de toda la provincia. De la provincia, porque hay de todos. De hecho, era otra pregunta que te quería hacer, porque nosotros en esta comunidad valenciana, creo que podríamos decir que somos los número uno en músicos. Sí, sí. Se dice que a nivel mundial somos la provincia, junto con Valencia... Sí. En el que más músicos por metro cuadrado Efectivamente, correcto, bandas de todo, que de ahí sale gente que bueno, que luego para una orquesta es fantástica. Muy válida. Entonces yo creo que poner eso en valor y lo que hace ADA Sinfónica, que es, digamos, impulsar a los buenos músicos que tenemos en esta tierra junto con otros de fuera que son muy buenos, pues creo que le están dando una vida musical muy buena a la ciudad. Y como dices, estuve hace a principios de abril con un proyecto muy bonito que se llamó Pangea, en el que actuaba la orquesta junto con un músico multiinstrumentista, Abraham Cupeiro, y Pangea viene a representar la unión de los cinco continentes a través de la música. Qué bueno. De manera que cada obra tenía el nombre o de un país o de un continente. Qué Bulgaria, bueno. China, Oceanía, América del Norte. Y para cada obra tocaba un instrumento diferente. Y bueno, disfruté muchísimo de la orquesta y de aquí pues les felicito porque me parece que es un proyecto fantástico. ¿Futuro? Pues mira, con la Orquesta de Cámara de la Comunidad tengo proyectos muy interesantes. En Las Palmas estoy a punto de estrenar una obra que me ilusiona mucho que se llama Ciudad Atlántica, aspira a ser un proyecto para reforzar la candidatura europea de Las Palmas de Gran Canaria a ser nombrada Capital Europea de la Cultura. Entonces he creado una obra musical junto con un compositor que se llama Germán Arias, que narra toda la historia de la fundación de la ciudad a través de la música. Estamos grabando un disco en estos meses y saldrá a la luz en breve. Bueno, y también hemos hablado antes de nuestro amigo Fernando Botella. O sea, más allá de seguir dirigiendo orquestas que eso tengo... Eso te iba a preguntar por Botella, porque creo que haces algún tipo de... no sé, entre los dos hacéis algún tipo... Hacemos una conferencia-concierto. Conferencia-concierto. Entonces, que es un motivador para que para nuestros telespectadores, otro aspense, que es un motivador y contigo hacéis alguna cosita, ¿no? Eso es. Entonces, por un lado tengo estas orquestas sinfónicas que vienen hasta más allá del 2023. Tengo proyectos muy bonitos. Y con Fernando Botella, a quien conociste, ¿no? En el Teatro Banner de Aspe. Hacemos una conferencia que se llama El mensaje de la música, que llevamos por muchos auditorios de España, y lo que hacemos es que yo desde el piano, aunque él también es bajista y se está incorporando a tocar el bajo, o sea que también es músico. Sí. No, eso no lo sabía. Bueno, él empezó tocando el saxo en la banda de nuestro pueblo, allí en Aspe. Qué bien. Entonces, yo desde el piano hablo de conceptos meramente musicales que luego juntos, por ejemplo, la armonía, ¿qué es la armonía en la música? Y cómo ese concepto se puede trasladar al mundo de la empresa, al mundo de la educación, al mundo del crecimiento personal.
Y así con otros, por ejemplo, el modo, ¿qué es el modo en la música? Y el modo también está reflejado en la actitud en la que nos enfrentamos a diferentes cuestiones. Está teniendo tanto éxito, él y yo nos queremos tanto, conectamos tanto con el público que lo estamos convirtiendo en un libro. A mí me gusta mucho como motivador, pero eso que estás diciendo no lo he visto. Un día a ver si cuando lo hagáis, cerca... Sí. Me acerco a verlo porque te invitaremos porque a la próxima que esté por aquí. Además, es que de hecho quiero invitarle aquí a Sonfis del Poble a Botella. Y bueno, y también tengo en la lista, yo no sé qué pasa en Aspe, señores, yo no sé qué pasa en Aspe, pero hay un montón de gente de Aspe. Ya estuvo aquí Juanfran, el de los panetones, tú, quiero traer a Botella, pero es que el otro día estuve hablando con Antonio Hueso, de Cadena 100. Que me hizo mucha gracia porque ha hecho como un vídeo de lo que son los aspenses, y no ponía los aspenses, creo que ponía los aspericos. Los aspericos. Y de hecho también cenando la semana pasada con Juanfran me decía, dile a ver si te dice algunas palabras. Digo, venga, me las he apuntado porque tela de palabritas en Aspe como se hablan, ¿eh? A ver, Dani, a ver si sabes estas palabras aspenses. Algunsarse. Bueno, abunsarse lo decía mi abuela cuando yo era pequeño, decía, no te arbunses, que quería decir, no te cuelgues, no te enganches de algo alto porque te puedes caer. Espera, que te digo más. Erguitar. Erguitar viene a significar como a salpicar, como a tirarte agua. Es escurrible. Es como... En las acequias, que tienen ese origen árabe, cuando cerrabas la compuerta, el agua que seguía pasando por la acequia era el escurrimble, digamos, los restos de agua que quedan en el canal, ¿no? ¿Y a virul? A virul, fíjate, que me lo decían y me lo dice mi padre cuando haces alguna tontería, ¿no? Como decir, eres un bobo, eres un tontaina, eres una virul. Una virul, fíjate, o sea, que tenéis... Tenéis un señor diccionario allí en Aspe. Bueno, de hecho, Francisco Pedro Sala, que es un buen amigo, creó un diccionario de palabras típicas aspenses, que a veces tienen origen aragonés, a veces valenciano. Porque allí no habláis valenciano, lógicamente, en Aspe. No hablamos, ¿no? Es como una isla lingüística, sin embargo es un crisol de culturas maravilloso, que aún hablando castellano, muchas de nuestras palabras tienen origen valenciano, árabe, aragonés. Entonces, maravilloso. Cómo la cultura nos enriquece, ¿no? Eso está bien. Además, Aspe, tenéis un pueblo precioso, yo voy de vez en cuando, incluso la Plaza Mayor esa que tenéis es maravillosa. Tenemos que volver a hacer un encuentro en Aspe, fuera de las cámaras para... Claro que sí, ¿no? Yo a veces, con mi amigo yo vi de la librería, yo vi Macarro. Es verdad. Que siempre me dice, cuando hay alguna actuación buena ahí en el Teatro Wagner, me avisa y vamos. Bueno, de hecho, pues todo lo que pueda hacer allí, a mí me encanta, lógicamente. Pues me sumaré a ese encuentro. Y si me permites un segundo, ahora claro que hablas del Teatro Wagner, precisamente el 26 de marzo del año pasado hicimos un concierto como celebración del centenario del Teatro Wagner, que es el único teatro en el mundo que está dedicado a este compositor. Hay otro teatro Wagner en América, pero no está dedicado al compositor Richard Wagner, sino al empresario que se apellidaba Wagner, que construyó ese teatro. Entonces somos el único teatro en el mundo dedicado a, bueno, con el nombre del Teatro Wagner. Y hace un mes hicimos el concierto. Antes lo que te comentaba, que en Aspe no se habla valenciano, por eso el nombre de este programa, que es Sonfis del Poble, es que eres del pueblo. Y te lo vengo a decir un poco, por ejemplo, porque claro, pues en Aspe, en alguna localidad por aquí, por el Vinalopó, no se habla, incluso en la Vega Baja. Pero fíjate, ayer, viendo la final de Alcaraz, de Carlitos, como le llaman Alcaraz, y ganó, hizo un Sonfis del Poble apuntando en la cámara. Puso viva el Palmar y viva Murcia. Para mí eso es un fin del Poble, que es reconocer tu patria chica y defenderla. Porque, como en todos los lugares, vemos que tenemos una gente fantástica, un lugar fantástico. En Aspe lo estamos comentando, estáis saliendo de ahí una cantidad de gente que exporta nuestro nombre, Aspe, Alicante, fuera de nuestras fronteras, que la verdad es que es de agradecer, ¿eh? Pues mira, me emociona incluso antes de contestarte, porque yo creo que Sonfis del Poble
viene a representar esa esencia de que uno, más allá de a donde le lleve la vida, siempre tiene que estar agradecido a sus raíces. Correcto. Porque a partir de ahí, y gracias a eso, digamos, a la esencia que eso te da, tú puedes ir creciendo, ¿no? A mí me gustaba una frase que decía un escultor que falleció el año pasado, que se llama Martín Chirino. Decía, uno tiene que partir de lo particular a lo universal, pero sin olvidar nunca sus raíces. Correcto. Y yo estoy muy agradecido porque fíjate que cuando yo tenía 26, 27 años, dirigí mi primera ópera en el Palau de la Música de Valencia. Y recuerdo que hicimos una rueda de prensa en el ayuntamiento y la alcaldesa, por aquel entonces Nieves, dijo, bueno, si algún vecino de Aspe quiere ir a ver a nuestro paisano al Palau de la Música de Valencia, el ayuntamiento pone un autobús. Bueno, pues empezó a interesarse tanto la gente que la alcaldesa me llamaba, oye Daniel, se nos desborda. ¿Qué hay que poner al otro? Al final pusieron 11 autobuses. ¿11 autobuses? Qué bonito. El Palau de la Música se llenó. Yo salir allí, miraba a donde mirara, veía a mi maestro de escuela, a mis amigos. A tu vecino, veía un Palau lleno, pero claro que sí. Mucha gente era del pueblo. Y entonces yo creo que eso te llena de orgullo, ¿no? Entonces estoy siempre muy agradecido y siempre que puedo, pues me vuelco y hago lo que esté en mi mano. Yo conozco mucha gente de Aspe, mucha. Y te quieren todos. Están muy orgullosos de tenerte como una aspense y que lleves el nombre por todos los lados. Por supuesto, como un gran director de orquesta. Termino. ¿Quién podría ser ese maestro referente en la música tuya? Bueno, hubieron dos. Uno tuve la suerte de conocer, otro no, por cuestiones temporales, pero me fascinaba la figura de Leonard Bernstein, porque yo en mi carrera, cuando empezaba, recibía consejos con la mejor intención, que me decían, bueno, tienes que poner el foco en un estilo, ¿no? Es decir, tienes que identificarte como director de ópera, o como director del periodo clásico de Haydn, Mozart, Beethoven. O sea, buscar un foco. Y yo decía, pero es que a mí me gusta toda la música. ¿Por qué no voy a dirigir una ópera? Luego voy a hacer un concierto de rock sinfónico. Luego voy a dirigir un concierto de jazz. Luego voy a acompañar. Si me gusta toda la música, ¿por qué tengo que quedarme solo con una parcela? Y eso decidí, ¿no? Todos los proyectos que me vengan, sea cual sea el estilo, sea a mí, me entusiasman y me motivan, pues voy a hacerlos con la mejor, digamos, profesionalidad que pueda. Sí. Y Leonard Bernstein era este músico que era un gran pianista, era un gran director de orquesta, era un gran comunicador, hacía unos conciertos para la gente joven con la New York Philharmonic. Entonces yo creo que era ese músico total que tocaba diferentes palos y todo muy bien, salvando las distancias, pues digamos que era un referente en el que yo me fijaba. Y luego, en la parte meramente como director orquestal, me encantaba Claudio Abbado, porque Claudio Abbado yo creo que combinaba aquello que decíamos. La técnica era tan maravillosa que trascendía, de manera que ya no dirigía compás a compás, sino que dirigía la música. Qué bonito. Y tuve la oportunidad de conocerlo después de un concierto en el Teatro Real de Madrid. Y como director, pues me identifico mucho con su personalidad. Ha sido un placer. Me ha encantado la entrevista. Muchísimas gracias por venir a Sonfis del Poble. Sabes que esta es tu casa y aquí tienes a un amigo de siempre que te defiende y te apoya. Lo mismo digo, de verdad que estoy muy agradecido. Fíjate que ahora miro y veo las cámaras, pero así en toda la entrevista me he olvidado de ellas. He estado hablando con un amigo de verdad. Efectivamente. Gracias por la invitación, por hacerme sentir en casa y por hablar, entre otras cosas, de la música, pero también de mi pueblo, porque Sonfis del Poble creo que viene a representar eso, la esencia y las raíces que siempre deben estar. Ese es el objetivo. Muchas gracias, Dani. Pues, señores telespectadores, estos son los nuestros, que triunfan, no aquí solo en Aspe o en Alicante, no, triunfan en Valencia, por supuesto, en España, fuera de España, y lleva nuestro nombre por todos los lados. Así es que tenemos que estar orgullosos de ellos, y la semana que viene, más.